¿Quién no recuerda ese día donde por fin estrenas moto? Y es que hace ya varias semanas que vienes dándole vueltas, y cuando al fin te decides, pasas toda la noche sin dormir pensando en todo el tiempo que llevas ahorrando para ese gran momento que está a punto de llegar. Pero no hay mucho que pensar. Sabes que para ti la felicidad es sinónimo de dos ruedas. Sabes que se acabó madrugar para ir a coger el tren, o que los atascos en mitad del tráfico van a ser historia. Y después de varios papeleos que se hacen eternos, por fin llega el momento que tanto ansiabas. Y recoge las llaves de la que va a ser tu compañera de viaje y de muchos desplazamientos, que se convertirán en un mar de sensaciones y de libertad. Es la que te lleva, la que te trae, la que te cambia en un abrir y cerrar de ojos cada segundo que pasas subido en ella. No lo puedes ocultar, tu felicidad es máxima y brota por los poros de todo tu cuerpo. Sabes que todo este tiempo ahorrando ahora va cobrando sentido. Vas a cuidarla y vas a mimarla como si fuera un hijo, y seguramente todo lo que te gastes en ella, en su seguridad y la tuya, valdrá la pena, porque ahora mismo es lo más importante. Sin embargo, toda esa felicidad tiene un precio que otros no van a tener ningún miramiento en quitarte de golpe. Y en menos de lo que se tarda en aparcar, se han bajado dos tipos de una furgo, han cargado tu moto y nadie se ha enterado. Todo por lo que has luchado está a punto de tomar otro rumbo. Y tu felicidad será desguazada y vendida en un mercado ilegal sin que vuelvas a saber de ella nunca más. ¿Qué hay, chavales? ¿Os habéis dado cuenta lo sencillo que ha sido llevarse esta moto? Y la verdad es que mucho depende de dónde la dejes o cómo la tengas atada. Es por eso que vamos a enseñaros a protegerla con una simple cadena. Si utilizáis pinza, no va a ser posible. Es importante también por dónde vais a colocar la cadena. La podéis colocar por la horquilla, por los radios o por ambos. Por cuanto en más sitios metáis la cadena, mucho mejor. Vamos a atar nuestra cadena a la cadena de la otra moto, así de esta forma que quede bien holgada. Intentar que la cadena sea suficientemente larga, porque si no llega os tendréis que acercar más. Y lo que no pretendemos es molestar al compañero cuando venga. Sobre todo, y muy importante, es que las cadenas estén cogidas entre sí, así de esta manera. No enganchéis la cadena al radio de la otra moto, porque cuando venga el compañero no se podrá ir. ¿De acuerdo? Esta persona, cuando venga ahora mismo, solo tendrá que desatar su cadena, liberarla de la otra, guardarla y así de sencillo. Para poder hacer esto, tendrás que fijarte en esta pegatina. Pídenosla o háztela tú mismo y colócala en un sitio que se vea. Y de esta manera, tan sencilla y fácilmente, damos nuestro consentimiento para que puedas unir tu candado al mío, y de esta manera nos ayudemos todos a que no vuelvan a llevarse nuestras motos tan fácilmente. Bien, amigos, desde este puente tradicional de losas, aquí en la zona sayaguesa, en los arribes del Duero, vamos a hablar un poquito del robo de motocicletas. Mirad, en los últimos 6 años, hasta el 2018 hacia atrás, 2013-2018, se han robado más de 256.000 vehículos, ¿vale? Más de 256.000 vehículos a motor y ciclomotores. En toda esa franja de tiempo de 256.000 no se han encontrado más de 185.000, y sí se han encontrado, creo que son 71.000, voy a ver si es verdad lo que digo, sí, 71.223 vehículos, sí se ha esclarecido, ¿vale? No que se hayan encontrado, sino que se ha esclarecido quién los ha robado. Bien, ante esta situación hay formas y maneras de proteger nuestros vehículos, diferentes formas y maneras de proteger nuestras motos.
con las que disfrutamos de ese campo de libertades y de sensaciones que queremos seguir defendiendo. Una de ellas es colocar sistemas antirrobo que obligatoriamente tiene instalada la motocicleta, el clausor, el sistema antirrobo que por homologación tiene que tener la motocicleta para que no pueda ser movilizada de cualquier forma y con sencillez. Lo primero que hay que hacer es poner ese sistema. Lo segundo es intentar ponerle un sistema de candados que tenga cadena, blindada o que tenga sirga blindada. Esto nos va a permitir poder unir los candados con otros compañeros, con otros usuarios, lo que va a provocar que un incremento, una dificultad en poder desplazar el vehículo mucho mayor. Lo tercero es intentar llevar siempre, además de eso, un candado de pinza, y si puede ser con sensor de movimiento, mejor. Son baratos, van bien, se colocan en la pinza trasera y si hay movimiento de la motocicleta empieza a cantar y lanza una alerta pública, ¿no? Luego tenemos otro punto que también es importante complementar todas estas medidas con otro punto, que es importante acordaros que en 6 años más de 250.000 vehículos sustraídos y más de 256.000 y más de 185.000 no se sabe nada de ellos, ¿eh? Esto no es una broma. El otro punto es colocar un localizador de GPS. ¿Cómo actúan los sinvergüenzas, los chorizos, los delincuentes? Normalmente, tal y como las estadísticas que publica el Ministerio del Interior, actúan en manada, ¿eh? Actúan en grupo, ¿vale? Es delincuencia organizada, en muchas ocasiones es delincuencia organizada. Aquí tenemos que diferenciar entre lo que es el robo y lo que es el robo o hurto de uso, ¿vale? Es totalmente diferente, ¿de acuerdo? ¿Qué sería un hurto en una motocicleta? Luego lo voy a explicar. ¿Y qué sería un robo en una motocicleta, de una motocicleta? Luego lo explicaré. Por lo tanto, no podemos ponerle fácil a todos estos delincuentes que nos estén destrozando nuestras vidas, robando nuestros vehículos, que en muchas ocasiones incluso no hemos terminado de pagar. ¿Qué más podemos hacer? Seleccionar el lugar de estacionamiento. Eso es un punto clave, ¿eh? No vale cualquier sitio para estacionar y dejar la motocicleta durante toda una noche allí. Es importante establecer cuál va a ser el lugar más seguro de estacionamiento de la motocicleta, ¿no? Y durante el día igual, no es lo mismo Barcelona y determinadas zonas que Barcelona y determinadas zonas, ¿eh? Por cierto, estamos pidiendo a los ayuntamientos que pongan unas, igual que hacen para las bicis, para que no se roben bicicletas, para las motos, para que no se roben motos, unas argollitas escamoteables, ¿vale? Es un sistema que no perjudicaría ni al drenaje, no perjudicaría ni a la limpieza de la vía pública, ni perjudicaría al posible tropiezo de personas invidentes o otras personas que tengan dificultades de movilidad, ¿vale? Porque es escamoteable. Vamos a hablar un poquito de cómo funcionan los delincuentes. Como norma general, el sistema más eficaz de robo lo hacen mediante furgones, ¿eh? Furgones donde cabe una motocicleta perfectamente, o dos o tres, llegan, paran al lado de la moto, la suben y aproximadamente entre medio minuto, un minuto, la motocicleta está ya dentro del furgón y se han ido. El operativo es mínimo de tres. Dos sube el moto y uno está en la furgoneta en el puesto de conducción. Uno entra y se queda dentro del furgón de la zona de carga para estabilizar la moto y el otro sube al lado del pasajero, o sea, al lado del conductor, perdón, y se van. Ese es el mínimo operativo que están empleando. Claro, una cosa diferente es el robo o hurto de uso, que sabéis que tienen que devolver la motocicleta dentro del plazo de 48 horas. Si en 48 horas no la han devuelto, ya es un robo para quedársela, para ellos, para siempre, ¿vale? Pero si en 48 horas la han devuelto, ya no se considera nada más que el uso, que han hecho uso, y las sanciones penales, las penas, son mucho más bajas, ¿vale? Bueno, durante el año 2018 se sustrajeron en España al menos 35.897 vehículos y se esclareció el robo de 10.988 vehículos se esclareció el robo. Si nos vamos a cuántas personas fueron investigadas o detenidas, fueron 3.424 personas. 330 de esas personas eran menores de edad. 330 de esas personas tenían entre 14 y 17 años, ¿vale? Eso es un dato importante del modelo educativo en valores social que tenemos.
Bueno, deciros que en el 2017 se tuvo conocimiento de la sustracción de 42.519 vehículos en España y el año anterior, 2016, fueron 43.335 vehículos. Estáis viendo las cotas de sustracción. Nosotros, en esta campaña, lo que hacemos es proponer algo muy especial. Proponer que podamos unir esas cadenas, esos candados, los podamos unir para proteger nuestra motocicleta. Voy a hablaros un poquito de lo que dice el Código Penal, cuatro notas que he tomado, pero importante, del 234 al 244 del Código Penal, tenéis un abanico de artículos que nos explica muy bien cómo funciona esto del robo de vehículos o del robo y hurto de uso, ¿no? Acordaros que el hurto es un valor inferior a 400 euros si no estamos hablando de motocicletas. Si estamos hablando de motocicletas, estamos hablando ya de viene predefinido o viene definido en otros artículos del Código Penal. Bien, explico, leo textualmente y fijaros por qué se roba tanto vehículo en España. ¿Por qué se roba tanto vehículo en España? Vamos a intentar aclarar qué pasa con el Código Penal. Nos dice, son reos del delito de robo los que con ánimo de lucro se apoderaren de las cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas para acceder o abandonar el lugar donde éstas se encuentran o violencia o intimidación en las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir que si no rompen el clausor o el candado o no rompen algo de esto, al no tener que romper, al no ejercer fuerza, podérsela llevar empujando sin hacer fuerza de ningún tipo, pues igual no estamos ante un robo. Por eso es importantísimo el bloqueo, importantísimo poner el resto de elementos de inmovilización y seguridad antirrobo que podamos tener a nuestro alcance. No es lo mismo robo que hurto de uso. El capítulo 4 del Código Penal nos explica con claridad qué es un robo o hurto de uso, ¿vale? Si rompe el candado para llevarse la motocicleta, ya hemos dicho que estamos ante un robo o un robo de uso, ¿vale? Dice el artículo 238 en su letra 5, y esto es importante porque es los sistemas de seguridad que nosotros ponemos a las motocicletas, dice que son reos del delito de robo con fuerza en las cosas los que ejecuten el hecho cuando concurran alguna de las circunstancias siguientes. Y acordaros que la letra 5 nos está diciendo, el punto 5 nos está diciendo, inutilización del sistema específico de alarma o guarda, inutilización del sistema específico de alarma o guarda, rompernos el candado, romper la cadena, etcétera, etcétera. Normalmente van a ir a lo fácil, pero también pueden llevar una cizalla y romper, ¿vale? A tal efecto, el que sustrajero utilizase sin la debida autorización un vehículo a motor o ciclomotor ajenos, sin ánimo de apropiárselo, le va a poner una serie de condiciones, y ahí es donde estamos en el robo o hurto de uso, ¿vale? Si lo restituyera directa o indirectamente en el plazo no superior a 48 horas, llama por teléfono a la comisaría y dice a las 27 horas he dejado el vehículo en tal sitio. ¿Y quién soy? No soy nadie. Pero luego lo trincan. Entonces estaríamos ante un hurto de uso o un robo de uso, dependiendo. A este delincuente se le podrá imponer una pena, fijaros lo que ha pasado, se me han llevado la moto 48 horas, de fiesta, la pueden haber roto, la pueden haber, ¿vale? Y dice el Código Penal que se le va a castigar imponiéndole una pena de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días o una multa de 2 a 12 meses. Trabajos de la comunidad o una multa de 2 a 12 meses. ¿Vale? Y trabaja en un comedor social y ya se me puede haber llevado la moto 48 horas y haberme la devuelto a la hora 47, ¿verdad? Si lo ejecuta con fuerza en las cosas, entonces estamos ante un robo de uso, ¿vale? A este delincuente entonces se le castiga con la mitad superior de lo que acabo de decir. La mitad superior son 46, la pena de trabajos en beneficio de la comunidad de 46 días a 90 días o multa de 6 a 12 meses, ¿vale? Estamos hablando siempre de uso, devolución en 48 horas, ¿vale? Y si no se restituye en 48 horas, se considera hurto o robo, dependiendo del valor de la moto, dependiendo la fuerza en las cosas, dependiendo de una serie de cosas. Si hay fuerza en las cosas, será robo siempre y se castigará con una pena de prisión de 1 a 3 años. ¿Vale? Si le ponen 2 años, ya sabéis que si no tiene antecedentes, está en la calle al día siguiente.
Si no hay fuerza en las cosas, será hurto y será castigado, salvo excepción del 235, unas excepciones que vienen en el artículo 235, con la pena de prisión de 6 a 18 meses, si el valor de la motocicleta o ciclomotor es superior a 400 euros, que va a ser lo normal, que sea superior. Fijaros, pena de prisión de 6 a 18 meses. Ese ya sin antecedentes no entra. Si el hecho se cometiere con violencia o intimidación, ahí sí que ya estamos en algo bastante más serio y la pena de prisión sería de 2 a 5 años. Ahí estaríamos ante algo más serio. Nos ponen una navaja, nos hacen bajarnos de la moto y se nos llevan la moto, ¿no? O intentamos detenernos para que no nos roben la moto y nos pegan un guantazo y tal. Entonces ahí sí que hay violencia e intimidación y entonces ya es diferente, ¿vale? Se aplicaría, creo recordar que es el 244 y estaríamos hablando de un robo con violencia, ¿vale? Esta es la realidad que vivimos. Con estas penas, lo que nos está sucediendo es que hay mucha gente que se dedica al robo de vehículos y destrozan la vida de otras personas que luchan por tener esas motocicletas y por poder disfrutar de la libertad de ir en moto o otros vehículos, ¿eh? Hay gente que los emplea para trabajar y se los roban, ¿eh? Y etcétera, etcétera, o porque las familias les roban el coche, o etcétera, etcétera. Pero claro, mientras el código penal no se endurezca, y eso del robo y hurto de uso empiece ya por desaparecer, ya se terminó, oiga, usted no coge un coche, salvo causa de fuerza mayor, que tenga que hacer un auxilio a una persona porque si no se muere, etcétera, 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 lo tendrá usted que justificar muy bien, usted no coge un coche porque yo no quiero que coja un coche, que lo robe. ¿Vale? Esto es una sociedad civilizada, usted no roba un coche, no roba una moto, usted no se lleva la moto, ¿vale? Bueno, nosotros lo que proponemos es una campaña que creemos que es bastante, bastante eficaz, que es la de unir candados. Nosotros lo que queremos es que la gente se nos acostumbre a llevar este tipo de dispositivos, ¿veis? Este tipo de dispositivos. No, este es muy sencillito. Este solo lo he traído, no lo uséis, ¿vale? Este yo solo lo he traído para poner un ejemplo de por qué. Y he traído una cadena normal, ¿eh? No creéis que he traído más cosas. Yo he traído una cadena normal. Y es muy sencillo, porque si yo esto se lo pongo a la moto, ¿vale? Cogiendo siempre rueda y horquilla, ¿vale? Rueda y horquilla. Se lo pongo a la moto. Y el otro compañero se lo pone a la moto. Y los dos nos identificamos con una pegatina que ahora os voy a enseñar. Y al ver la pegatina, resulta que digo, anda, si me deja ponerle mi cadena y le pongo mi cadena, quedan cogidos. Bien, al quedar cogidos, hay una mayor dificultad de sustracción con el método más tradicional, que es el de cargarlos a un furgón. Hay una mayor dificultad de sustracción a la hora de intentar desinmovilizar el vehículo, ¿vale? Y además de todo esto, y ya lo digo como anecdótico, si el vehículo se encuentra en una acera muy ancha, muy ancha, muy ancha, que permite el tránsito peatonal sin ninguna dificultad, y por cualquier casualidad se ha puesto una de esas múltiples señales ilegales que se están utilizando para decir prohibido estacionar de tal fecha a tal fecha, que he visto muchísimas, por ejemplo, en Barcelona, ¿vale? Y viene la grúa a quitarnos la moto, ya no nos puede quitar la moto, ¿vale? Ya no nos puede quitar la moto. Interesante, ¿verdad? Por lo tanto, tanto para los enemigos de lo ajeno como para los modelos sancionadores recaudadores, con este sistema se evitan muchas cosas. Evidentemente no podemos estacionar las motos donde está prohibido, pero también es cierto que la administración tiene que señalizarlo de la forma mejor posible y la más adecuada posible. Voy a buscar, a ver si encuentro por aquí las pegatinas. Esta es la pegatina que os proponemos, que os podéis hacer libre, ¿eh? Os podéis hacer esta pegatina libre, la tengo de diferentes tamaños, luego la voy a pegar. Esta es la pegatina que nosotros proponemos. La pones en la motocicleta, la pones en un sitio visible, y si yo veo tu motocicleta con un candado, con una cadena y con esto, llego yo y pongo mi cadena enganchando a la tuya y a mi horquilla y rueda, ¿vale?
y con eso tenemos las dos motos mucho más segura, porque tú me estás autorizando a ponerla. Y con esto, desde este superpuente de losas, os voy a dejar. Voy a continuar mi superruta, despacito por aquí, mi recorrido por este pueblo sayagués. Y creo que tenéis la información suficiente de las razones por las que tenéis que defender y proteger vuestra motocicleta. Recordar que es fundamental que entre todos, unidos, seamos capaces de que dejen de robarnos nuestras motocicletas. Bueno, amigos, y ahora, para proteger mi moto, es poner esta pegatina. La voy a poner en un sitio visible. La voy a poner aquí, para que se vea bien, ¿vale? Salva mi moto, une candados. ¡Qué maravilla el agua que está cayendo durante la puesta de sol! Fantástico arco iris mientras cae el sol. Fantástico el arco iris que hay allí. No sé si lo veis ahí. A todo alrededor, hacia allí. ¡Qué bonito, ¿verdad? Mientras llueve un poquito y la puesta de sol en la frontera de Portugal. Ahí veis cómo cae el sol en la misma frontera de Portugal. Una maravilla.